que suelo hacer a los partidos judiciales. Y después de la apertura del año judicial que hicimos el pasado mes de octubre, a finales de octubre, pues quería tener un contacto personal con los magistrados del Partido Judicial de Cartagena, en la medida de las posibilidades que les pudiera permitir sus actuaciones judiciales. Y así lo he tenido, es decir, en ese sentido, informarles fundamentalmente de cómo van las cosas, mantener un intercambio de impresiones sobre el funcionamiento de los órganos judiciales y valorar algunos datos que ya contamos desde el punto de vista estadístico. El objeto fundamental también pues el saber y tener un pleno y un cabal conocimiento de que en el Partido Judicial de Cartagena exige un balance individualizado, es decir, Cartagena, el Partido Judicial en sí de Cartagena, lo está estudiando el Tribunal Superior de Justicia, su sala de gobierno y yo como presidente, de una manera individualizada porque permite un estudio autónomo y en el que sin duda cuenta muchísimo, yo sí que quiero ponerlo en conocimiento, la opinión y la información que nos puedan dar los colegios profesionales, tanto el Colegio de Abogados de Cartagena como el Colegio de Procuradores de Cartagena. En ese sentido a mí me parece fundamental la opinión que siempre los colegios profesionales vierten acerca del funcionamiento de los órganos judiciales y tengo previsto una próxima reunión con ambos decanos, tanto el decano del Colegio de Abogados como la decana del Colegio de Procuradores, para intercambiar esa información. Lo importante, yo creo que a veces, más allá de las cifras, y ese ha sido un poco también el intercambio, es que el juez y los titulares de los órganos judiciales tengan un conocimiento conjunto y que sepan darle contenido e interpretar la cifra. Tengo que decirles que en el primer semestre de 2011 se han resuelto en los órganos judiciales de Cartagena 22.450 asuntos. Si lo comparamos con el año 2010, el año 2010 resolvieron en total todos los órdenes jurisdiccionales, los órganos judiciales del Partido Judicial de Cartagena, 43.119. Por tanto, estamos casi en un 2% más de asuntos resueltos en el 2011, con lo cual es una cifra importante, objetivamente, pues, y además de que puede generar en ese sentido pues, positiva. Es decir, bajo ningún concepto aquí puede hablarse de colapso, todo lo contrario, se está sacando lo que entra, incluso en algunas jurisdicciones un poquito más, con lo cual es algo muy enormemente positivo. Y sí que hay que hacer valoraciones, estamos en un momento complicado, la sala de gobierno propuso la creación dentro de su escala de prioridades de un juzgado de lo contencioso en Cartagena y un juzgado de lo civil y como bien ustedes saben el reforzamiento de la sección de quinta de la audiencia provincial, una sección que tiene unos rendimientos óptimos no solamente cuantitativos sino en términos de calidad de sus resoluciones. Y hasta ahora no hay contestación por parte del Ministerio. El Consejo así también me ha informado así en ese sentido. No hay previsión de creación de plazas en el 2011. Con lo cual, pues eso no quita que las necesidades no dejen de estar. Y yo sí que quería informar de primera mano a quienes están pues, al frente de los órganos judiciales que de momento no parece ser que se va, pero en toda España, no estamos hablando solamente de la región de Murcia, sin perjuicio de que, insisto, las necesidades están ahí. Con todo, hay aspectos donde estamos centrando fundamentalmente la atención y es también acerca de si
esa sección de la audiencia aquí en Cartagena, pues hemos conseguido, se quedó vacante una de las plazas en una de las secciones de la audiencia provincial con sede en Murcia, y hemos logrado mantener un magistrado aquí, que estaba previsto que esa plaza se desplazara o se integrara en una sección penal de Murcia, y no, ha habido un esfuerzo y una petición muy importante tanto del presidente de la sección, de don José Manuel Nicolás, como de la sala de gobierno, para que esa plaza la retuviéramos. Por tanto, hemos logrado retener los 5 magistrados en la sección de la audiencia provincial. Era un tema técnico, pero que podía hacer perder una de las plazas. Y he estado hablando precisamente con los jueces y magistrados, con el juez decano. La idea de que si no se crean plazas, nuestra propuesta va encaminada a crear refuerzos. ¿Qué significa esto? Pues actualmente, en febrero de 2012, está previsto que salgan casi algo más de 180 plazas de jueces de la escuela. La región de Murcia prácticamente tenemos cubierta la plantilla judicial, salvo algunas plazas que ahora se han producido como consecuencia de traslados. Nuestra idea, como las necesidades siguen existiendo, vamos a proponer jueces de refuerzo en los juzgados, que ya tienen juez titular, es decir, 2 jueces en un juzgado. Es una fórmula que atenderemos a las cargas de trabajo. Me consta que el Consejo está estudiándola, y creo que eso incrementará el número de resoluciones dictadas por los jueces, y cargará lógicamente mucho más las agendas de señalamientos. También hay que esperar a la posible creación de jueces de adscripción territorial, quienes así que son jueces, saben ustedes, son plazas judiciales, pero que refuerzan órganos judiciales, y indicarles también que el juzgado de lo penal, el número 1 de Cartagena, va a ser en las próximas fechas cubierto por una juez titular, actualmente está destinada en el juzgado de Total. Vuelvo a indicar, es decir, tenemos que ser muy, muy conscientes de que ahora mismo vienen etapas complicadas, pero eso no quita que debamos hacer importantes esfuerzos en ese sentido. Yo me presto, bueno, si ustedes precisan algún tipo de datos, pues habría que ir pensando como en la próxima implantación de la oficina judicial, sobre todo en lo que afecta a los juzgados civiles, y tengo prevista la próxima, en el mes de enero, pues una visita de conocimiento a todos los órganos civiles de la